Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, dirigentes políticos, organizaciones de derechos humanos, madres y abuelas, familiares de caídos en Malvinas, general Jorge Leal y colaboradores del mismo en la patriótica tarea de defender nuestra soberanía territorial sobre una porción, la que corresponde a la Argentina sobre la Antártida. Hoy es un día muy especial. Las palabras y también la presentación del museo, de muchas cosas, la imposición del nombre de Alejandro Carlini a la antigua base Ubanji, que tenía el nombre de un militar que había caído su avión en Santa Cruz en 1948. Este científico argentino que ya lleva 15 campañas antárticas en pleno, obviamente cuando se puede la Antártida, ¿no? En la etapa de primavera y verano, y que ha dedicado y dedica su vida a presentaciones. Hay más de 117 presentaciones internacionales referidas a esta cuestión que atañe a la historia de los argentinos. Y también la presentación del Museo Memorial de Malvinas Argentinas en un lugar también emblemático que es el espacio de la memoria de los argentinos en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, en esta maqueta que esperemos, señor Secretario de Obras Públicas, que podamos inaugurarlo para el mes de agosto del año que viene, donde se van a cumplir 180 años de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, en este caso por parte de el Gaucho Rivero, que vamos a hacerlo en agosto, cuando el Gaucho Rivero recupera con otros más y vuelve a izar el pabellón nacional en nuestras Islas Malvinas. Para nosotros, y tal cual lo anuncié y lo anunciamos permanentemente en todos los foros internacionales, esta es una causa nacional, global, regional, una causa también que tiene que ver con nuestro firme compromiso con la paz, pero por sobre todas las cosas con nuestra profunda convicción en respetar el derecho internacional como única manera de poder conciliar y articular un mundo más seguro, un mundo más civilizado, un mundo en paz. Desgraciadamente no se cumplen las resoluciones de Naciones Unidas, pero eso no debe llevarnos a desesperar, al contrario, creo que hemos avanzado mucho, mucho, muchísimo, porque de convertirse en una causa que parecía únicamente circunscripta a un reclamo de características patrioteras, entre comillas, si se me permite, ha pasado a convertirse también en una causa de la defensa de los recursos ictícolas y energéticos, no solamente de los argentinos, sino de toda la región. No hay solamente una cuestión de integridad territorial, que por supuesto es algo fundamental en todo país, es también la defensa irrestricta de sus recursos, de su historia, de su memoria, de su geografía, de su zoología. Yo quiero agradecerle a militares como el general Jorge Leal. Él definía al general Pujato como un general sanmartiniano. Usted también, general Leal, es un general sanmartiniano. Presidió, además de fundar la base Esperanza, ¿sabe que fundó la base Esperanza en el 53, cuando nací yo? Nunca pensamos, ni cuando usted estaba fundando la base que estaban haciendo yo, ni yo mucho menos pensaba que algún día iba a estar reconociendo al que fundaba la base Esperanza en la Antártida Argentina el mismo año que nací. Así se cruzan los destinos y las historias de cada uno de los hombres y mujeres de esta bendita patria. También reconocer a una persona como Carlini, también el general Leal presidió, fue el primer militar que presidió el CEMID, el Centro de Militares para la Democracia, que se conformó luego en 1982. Fue el general Leal el primer presidente. Nos acompañan también miembros de ese centro, expresidentes, Ballester, el coronel Suárez, también, que no sé si lo veo por allí, nos acompaña Edgardo Esteban, nos acompaña Gastón Pols y Tristán Bauer, director y actor respectivamente de la película Iluminados por el Fuego.
y nos acompañan los que no están también. Entre nosotros aquí están los que no están, los que fueron a entregar su vida por la patria, como en tantísimos otros momentos. Yo quisiera tener una especial mención para todos ellos y también decir que en este museo, en este memorial, vamos a contar la historia completa de Malvinas. Por eso también hoy nos acompañan integrantes. Está la hermana, creo, de Dardo Cabo. Aquí está en primer lugar. También está Andrés Castillo, que hoy es miembro de la bancaria y fue uno de los miembros, uno de los integrantes del operativo Cóndor. Yo era muy chiquita, tenía 13 años, ahí escuché por primera vez el nombre de Dardo Cabo. Tampoco imaginaba en ese momento que luego, más tarde, también lo iba a seguir escuchando por distintos motivos, pero me acuerdo muy, muy, muy bien, porque fue muy conmocionante, por lo menos en mi casa, en mi hogar, fue muy conmocionante porque era un acto muy peronista, se vio como un acto, discúlpenme los que no son peronistas, por favor, pero se vio como un acto muy peronista esa decisión. Yo recordaba el otro día, cuando el coronel Suárez, el colaborador del general Rattenbach también en el informe Rattenbach, García, hoy estoy ando mal con los nombres, García, decía que la estrategia original, luego de las investigaciones que habían hecho durante la elaboración del informe Rattenbach, era un toco y me voy. ¿Se acuerdan que yo comentaba el touch and go, no? Era el dar señal de soberanía e irse. Bueno, hasta en eso tampoco le salió bien, porque en realidad el operativo Cóndor fue un verdadero touch and go, ¿no? Un toco y me voy, dejando testimonio de la soberanía, que antes también lo había hecho Fitzgerald. El avión de Fitzgerald lo tenemos y va a estar dentro de este museo. Es impresionante, pero está, lo tenemos y lo vamos a poner. Y va a ser precisamente la historia completa de las Islas Malvinas, que empiezan, como bien lo decían, con el virreinato del Río de la Plata y culminan con la situación que hoy tenemos. Por eso, durante el mensaje que diera con motivo de la Asamblea Legislativa, planteamos la necesidad de reformular el acuerdo que se firmara durante los años 90 con el Reino Unido y ofrecer, en lugar de dos vuelos mensuales desde territorio chileno hacia las Malvinas, ofrecer tres vuelos mensuales desde territorio argentino, es decir, desde Buenos Aires, de nuestro territorio continental, al territorio insular. En una clara manifestación y convicción de que el interés de la Argentina no es perjudicar a ninguna comunidad, sino que al contrario es defender nuestros derechos y defender también el derecho internacional y la voluntad de lo que fue la votación en 1965 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Mandato que, por cierto, hasta hoy sigue incumplido. En realidad, de aquel acuerdo que se firmó en los 90, estamos cumpliendo nosotros el vuelo y tampoco se está cumpliendo otra parte del acuerdo muy importante, que era la cooperación en materia ictícola. En ese momento todavía ni se hablaba de petróleo, no se había descubierto el petróleo. Además, como ustedes recuerdan, el petróleo era una cosa muy barata, $9 el barril, a nadie le importaba demasiado el petróleo allá por aquellos años. Ahora parece ser que se ha convertido en una cuestión muy importante, causal de invasiones y causal también de disímiles defensas de los derechos humanos, ¿no? Parece ser que los derechos humanos valen más en los países que tienen petróleo que en aquellos que no lo tienen y pueden violarlos abiertamente. Nosotros, para nosotros, los derechos humanos son, por sobre todas las cosas, uno de los pilares básicos de nuestra política. Es que también queremos integrar en este espacio de la memoria el Museo de Malvinas. Yo quería también abordar un tema, porque un tema que me impresionó mucho en el día de la fecha, como me impresionaron las palabras del general Leal cuando habla del general Pujato, removido de su rol en la Antártida, de la autodenominada Revolución Libertadora, porque en realidad
de revolución no tuvo nada y de libertadora mucho menos. Así que también un homenaje a esos. Pero también quiero decir que hoy me sentí profundamente conmovida, creo que como muchísimos argentinos, por lo que fue la segunda parte. Parece que viene en etapas el reportaje al general Videla. Y yo quiero recordarlo frente a ustedes, para que todos los argentinos sepan que hubo y hay otros militares, porque no tenemos que confundirnos y separar el trigo de la paja del trigo, según como sea la cuestión bíblica. Pero realmente me impresionaron algunas frases que tienen que ver con lo que yo planteaba un poco el otro día en el mensaje que di ante la Asamblea Legislativa. Este diario que publicó hoy también la segunda parte, porque aparentemente la revista española también la publica ahora la segunda parte, dice, el personaje dice, hemos perdido una gran oportunidad en las últimas elecciones. Entiendo que se refiere a las elecciones en las cuales esta presidenta resultó electa. Sí, si el país cambia de rumbo, seguramente no estaríamos presos. Es evidentemente que han perdido una gran oportunidad, no tengo dudas. Pero también dice algo que resaltó y fustigó a la oposición por no haberse unido para combatir esta lacra. Esta invocación a unirse a la oposición por parte del ex general Videla me hace acordar a otras recomendaciones que leemos a diario desde editoriales y desde análisis de editorialistas políticos. Y finalmente también, algo que me parece francamente ofensivo, porque entre las cosas que hay que encontrar una solución, dice, por ejemplo, hay que encontrar una solución para resolver el famoso problema de los desaparecidos. El famoso problema de los desaparecidos. Textuales palabras, y ofrecérsela a la sociedad argentina. Y con signos de interrogación se pregunta, ¿son una realidad? ¿Son un invento? ¿Son una especulación política o económica? ¿Qué son realmente los desaparecidos? Se pregunta. Y la verdad que creo que leer estas palabras y repetirlas en boca de la presidenta de los argentinos no hace más que reafirmar una vez más que esto que pasó en esa oportunidad y decidido por estos personajes en el año 82 poco tuvo que ver, por no decir absolutamente nada, tuvo que ver con lo que es la decisión y el sentir del pueblo argentino. Yo creo que también debemos homenajear a la democracia, homenajear la infinita posibilidad de vivir como vivimos, que podemos decir lo que queremos, pero también llamar a la reflexión a los que curiosamente coinciden con estas frases, con estas ideas y con estas posturas. Pero no quiero dejar de terminar con la frase que dijo al finalizar el reportaje, donde dice, hoy hay que ganar la guerra política a través de los mensajes y los medios de comunicación. Y esa es nuestra función. No quedarnos de brazos cruzados. Por otra parte, habla de que se organicen políticamente, pese a que los militares, yo sé que no les gusta la política, dice algo así parecido. Tenemos entonces desaparecidos, desprecio profundo por ese drama que enluta a miles de familias argentinas y que enluta de una manera horrorosa. ¿Por qué digo horrorosa? Porque la muerte siempre es horrorosa. Pero no saber dónde está el muerto y dónde no poder ir a ponerle una flor, no debe haber más horror para la condición humana que esa incertidumbre. Y finalmente, el tema que juegan los medios y que juegan todo esto. La pregunta, claro, que uno se haría es por qué este hombre decía que si el país cambia de rumbo, seguramente no estaríamos presos. Y si no hubiera perdido las elecciones esta presidenta, ellos estarían libres. Esa es una pregunta que yo no la puedo contestar. Tal vez haya otros argentinos que sí la puedan contestar y a ellos habrá que preguntarles.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.